Listo, chicos, perfecto. Vamos a seguir trabajando con la misma hojita, bien, por lo cual es importante que no la hayamos tirado, que no la hayamos extraviado, sino que la tengamos ahí lista para continuar con la actividad. ¿Listo? Perfecto, muy, muy bien. Listo. Vamos alistando nuestra hojita rápidamente. Profe, la actividad que estamos haciendo en la anterior clase es unos cuadros. Sí, señor, de unos cubos. Así es. Me toca seguir haciéndolos. Profe, una pregunta. Eran unos cuadros que tocaban lo de la higiene personal y eso. No, señora, no sé en qué clase estás. A ver, estamos en énfasis, chicos. De verdad, yo veo chicos que llegan muy atentos a clases, pero otros parece que no están atentos a las actividades que hacemos. Y de verdad, tenemos que estar atentos, muchachos, porque si no, de nada nos van a servir las actividades que hagamos. ¿Cierto? Me estaban preguntando por una actividad de proyecto de vida estando en énfasis. Atentos, chicos, por favor. Estamos en énfasis. Profe, Cuéntame. vamos haciendo eso, los cuadros, tus cuentas, eso. Listo, mis chicos. Ya les voy a dar la indicación. Aquí ya les estoy proyectando pantalla de lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Listo. Ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Listo, Sí, señor. muchachos. Perfecto. Muy bien. Mejor. Nosotros, la clase pasada, realizamos ese pequeño ejercicio que nosotros Profe, estamos que te viendo. escuchaste cortado. Ok. Ya sé, profe. Profe, ¿y eso solo era una planita? Exactamente, muy bien. La semana pasada nosotros realizamos este cubito en nuestra hoja de énfasis, ¿cierto? Como tarea, nosotros teníamos que realizar una planita hacia el lado, ¿verdad? O sea, teníamos que ir realizando cubo tras cubo hasta finalizar el otro lado de la hoja, ¿cierto? ¿Hicimos esa tareita? ¿Acabamos la planita? Profe, yo ya la había mandado. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Los que la acabaron, perfecto. Los que no, entonces esto el día de hoy me lo van a tener que acabar esa planita hacia el otro lado. Pregunta. Y cuéntame. Qué pena interrumpir. O sea, solamente era hacer esta planita así de cubos y ya, no tocaba pasar a... Exactamente. Sami, muéstrala en cámara, por favor, para que la podamos ver. Exactamente, muy bien. Vamos a ver, por favor, la pantalla de Sami. Listo, muy bien. Esa era la planita que teníamos que realizar. Solamente en la parte superior teníamos que acabar los cubos hasta el final de la hoja, pero solamente en la parte superior, ¿verdad? Eso es. Listo, mi Sami, perfecto. Así es como lo teníamos que hacer. Dime. Listo, profe, puedo tener la cámara apagada, es que está con el saca de la clase. Listo, Johan, claro. Profe, una pregunta, ¿toca seguirlos haciendo de para abajo? Listo, excelente pregunta. De para abajo no lo vamos a hacer. Todo ese campito que tenemos aquí en blanco lo vamos a utilizar para realizar diferentes figuras. Bien, el día de hoy vamos a realizar nuestra segunda figura. Aquí debajito. ¿Y cuál es, profe? ¿Cuál Chicos, es? para eso vamos a hacer lo siguiente, por favor. Vamos a estar muy atentos aquí a la pantalla de cada paso para que ustedes puedan realizarlo en su hoja. Tengamos en cuenta que para esto debemos estar muy atentos.
Si nos perdemos un paso, difícilmente lo podamos arreglar después. Si nosotros no nos conectamos a clases y no estamos atentos a las instrucciones, en la plataforma difícilmente podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a estar atentos. Listo, chicos. Entonces, debajo de los cubitos que hicimos la clase pasada, vamos a dejar un campito de 2 centímetros para realizar nuestra próxima figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Debajo de esta línea que nosotros hicimos la clase pasada para los cubos, vamos a contar 2 centímetros hacia abajo. ¿Bien? 1 y 2. Y realizamos una línea. Perfecto, muy bien. ¿Hacemos una línea? Y señores, realizamos una línea. Perfecto, chicos, muy bien. Ese campo que nos queda aquí es un campito de 2 centímetros. ¿Para qué es este campo? Este campo sencillamente lo vamos a utilizar para que nos divida nuestras dos figuras. Entonces ese campo va a quedar completamente en blanco. ¿Listo? Ese campo va a quedar completamente en blanco. ¿Bien? ¿Profe, no se puede pintar? No, vamos a dejarlo en blanco. ¿Listo? Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Desde esta línea para abajo vamos a comenzar a realizar nuestra figura. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer para esto? ¿Ya todos hicimos esta línea? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Muy bien. Las personas que ya hayan hecho esta línea, ¿qué vamos a hacer? Debajo de esta línea vamos a contar 1 centímetro hacia abajo y vamos a realizar otra línea. ¿Listo? Contamos 1 centímetro hacia abajo y vamos a realizar otra línea. Este profe puedes ponerla. Ah, no. Te puedes ponerla, me dices que no puedo ver muy bien. Entiendo. Listo, claro que sí. La medida que hay entre esta línea y la otra es de 1 centímetro. ¿Bueno? Es decir, este campito que queda aquí entre esas dos líneas es de 1 centímetro. ¿Listo, mis chicos? Perfecto, muy bien. Esos ejercicios que estamos realizando son ejercicios muy prácticos, muy sencillos, pero debemos estar muy atentos a cada detalle para que nos quede de la mejor forma posible. Listo, mis chicos. Los que lo están haciendo en hojas cuadriculadas se pueden guiar también de los cuadritos de mi pantalla. ¿Cierto? También es una opción. Profe. Dime. Es que como yo no estoy en mi casa, entonces me tocó usar una hoja cuadriculada. Entonces toca hacer los cuadros de eso y volverlos a repetir. Listo, muy bien. Bueno, chicos. Cuando ya tengamos esa segunda línea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. Vamos a realizar otra línea debajo. ¿Listo? En esta ocasión vamos a contar 2 centímetros. Bien, contamos 1 y 2 y realizamos acá nuestra siguiente línea. Perfecto.
Muy bien. Aquí me queda con un campito de 2 centímetros. Listo, chicos. Perfecto. Una vez ya tengamos esta línea, vamos a hacer una última línea aquí debajo. Vamos a contar un centímetro hacia abajo y realizamos nuestra última línea. Bien, vamos a estar muy atentos, por favor. Uy, me quedó torcida, la voy a hacer otra vez. Profe, toca hacer... Dime. Profe, toca hacer 4 líneas. Correcto, sí, señores. Son 4 líneas en total. Listo, mis chicos. Una vez ya tengamos todas las líneas, vamos a darnos cuenta de que nuestra figura va a constar de 3 espacios, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los espacios con los que va a quedar nuestra figura. Va a ser este espacio de 1 centímetro, este espacio de 2 centímetros y este espacio también de 1 centímetro, ¿cierto? Esos son los 3 espacios. ¿Puedo pintarlo? No, señores, no lo vamos a pintar, es solamente para mostrarles. Ok, profe. ¿No? Esos son los 3 espacios con los cuales vamos a realizar nuestra segunda figura. ¿Ya todos van conmigo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a repetir cuántos centímetros tiene cada espacio. En el primero hay 1 centímetro. En el segundo hay 2 centímetros. Y en el tercero, hay 1 centímetro otra vez. Perfecto, muy bien. Hoy estamos más atentos, chicos. Felicidades por eso. Listo, mis chicos, ¿ya van conmigo? Sí, señor. Así, profe. A ver, miramos. A ver quién me está mostrando. A ver, Samuel. Perfecto, Samuel, muy bien. Así es. Samuel, colócalo, déjalo ahí en pantalla para que todos podamos ver cómo lo estás haciendo. Listo, muy bien. Así como lo está haciendo Samuel, está perfecto. ¿Listo? Si quieres, aléjalo un poquito para que lo pueda. ¿Puedes hacer con colores las líneas? Chicos, esas líneas las vamos a hacer con lápiz porque si lo hacemos con color, la figura no se nos va a notar. Eso yo la estoy haciendo con color para que ustedes la vean muy bien. Ah, pero ¿Y a lo último, cuando acabemos la clase, sí lo podemos hacer con color? No, las líneas las dejamos con lápiz. La figura que vamos a comenzar a realizar, esa sí la vamos a hacer con colores. Bueno. Profe, ¿así? A ver, Danita. Perfecto, Danita, muy bien, así es. Profe, tú dijiste que las rayas las hiciéramos con lápiz, pero después de que yo ya lo había hecho con marcador. Sí, pero veo que no la hiciste con regla. Profe, así. Tenemos que hacerlo con regla para que nos quede derechito. A ver, Ángela. Perfecto, Ángela, muy bien. Así lo vamos a hacer. Profe, me tocó volver a repetir. Dale, mi Laura, no te me preocupes. Listo, comenzamos con la figura ahora sí. Vamos a estar muy atentos para la figura. Ahora sí vamos a utilizar un color, el que ustedes quieran. Preferiblemente un color que se note mucho. Yo voy a seguir utilizando el color rojo para que ustedes lo puedan ver muy bien. ¿Listo? Las líneas que acabamos de realizar son solamente de guía para poder realizar la figura. Bien, ahora sí vamos a utilizar un color más encendido, puede ser el rojo, yo voy a utilizar el rojo para realizar
la figura. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a realizar en el espacio central, ¿listo? Recordemos que nuestra figura va a tener tres espacios. Uno arriba de un centímetro, uno en el centro de 2 centímetros y uno abajo de 1 centímetro también. Vamos a comenzar en el espacio central, el espacio grande. Vamos a realizar una línea recta que una estas dos líneas del espacio, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Va a ser una línea completamente recta, completamente vertical. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Cuando ya tengamos esta línea realizada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. Vamos a contar hacia el lado, hacia la derecha, 3 centímetros. Bien, entonces, contamos. 1, 2 y 3. Y realizamos otra línea exactamente igual. Profe, ¿cómo sería en cuadrículas? ¿Cuántos cuadritos? Serían 6 cuadritos. ¿Listo? Perfecto. Repetimos las instrucciones desde el comienzo. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestro color, realizar una línea recta en el espacio central de nuestra figura, ¿verdad? Una línea de esta manera. Perfecto. Una vez tengamos esta primera línea, vamos a contar a partir de ella 3 centímetros hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y realizamos otra línea exactamente igual. Dígame una pregunta. Dime, Sammy. ¿Así o me quedo como muy grande, como, no sé, yo siento que me quedo como grande, como? Ah, ahí te quedó perfecto, muy bien. ¿Así? Profe, ¿yo te puedo mostrar, por favor? ¿Cómo nos damos cuenta de que nos quedó bien? Nos damos cuenta porque nos va a quedar con las mismas medidas del cubo de arriba, ¿cierto? Démonos cuenta que la primera línea nos quedó alineada con esa línea del cubo y la segunda línea nos quedó también alineada con este lado del cubo, ¿cierto? No fue así. Perfecto. Bueno, muy bien. Así es, Andrés. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos, perfecto. Profe. Dime. Listo, ¿ya todos van conmigo? Sí, señor. Muy bien. Señor. Listo. Sí, señor. Continuamos con el siguiente paso. Prestamos atención. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro lápiz. Listo. Y sobre esta línea voy a realizar una marca en la mitad de las dos líneas. Es decir, si entre una línea y la otra hay 3 centímetros, ¿cuál sería la mitad de 3? Medio. Perfecto. Sería
un centímetro y medio. Entonces voy a contar un centímetro y medio y voy a hacer una marca. ¿Listo? La voy a hacer aquí. Lo voy a acercar un poco para que lo puedan ver un poco mejor. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en la mitad de ambas líneas, hacemos una marquita. ¿Dime? Profe, ¿eso sí puedo hacernos con colores? Dime, Laura. Que si marcamos la mitad, o sea, tú dijiste que lo hiciéramos en la línea azul y lo bajamos como el este y lo ponemos entre la mitad de esas dos cuadrículas, ¿no? No, todavía no, solamente vamos a hacer la marca. ¿Listo? Ah, bueno. Profe, ¿se puede hacer con color ese cuadro? Claro, eso ya lo estamos haciendo con color. Tratemos de hacerlo con color, cosa que podamos borrar si nos queda algo mal. Eso ya cuando nos quede perfecto al final, ahí sí lo podemos repasar con marcador. Eso, pero por ahora con colorcitos. Listo, bien. Listo, chicos. Atentos a este paso. ¿Puedo mostrar, por favor? Es muy importante. Atentos a este paso. Una vez ya tenemos esta marca aquí en la mitad de ambas líneas, vamos a hacer una marca igual acá en la línea azul que se encuentra arriba. Es decir, acá. ¿Listo? Entonces, en esta línea azul hacemos una marca que quede alineada con esa última que acabamos de realizar. Es decir, que quede en la mitad de las dos líneas que hicimos al comienzo. ¿Listo? Entonces hacemos una marquita aquí arriba, en la mitad de las dos líneas. ¿Listo, mis chicos? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer con esta? Dime, Andrés. Sí, señor. Profe, las líneas de la mitad tienen que ser vertical o horizontal. ¿Cuáles líneas, Samuel? De las líneas rojas. Samu, así como aparece en pantalla, verticales. Ah, bueno, mejor. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Vamos a estar muy atentos al siguiente paso. Vamos a unir esta última marca que acabamos de realizar con una línea a cada una de las líneas que habíamos realizado al inicio. Entonces, esta marca la unimos con esta. Profesor, ¿la hacemos con el color? Sí, la hacemos con el mismo color. Listo. Y la unimos también aquí con esta. Perfecto. Muy bien. Nos va quedando de la siguiente forma, como si fuera una casita. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Estamos haciendo las figuras geométricas? Estamos realizando figuras tridimensionales en diferentes perspectivas. ¿Listo? Cuando acabemos les voy a decir qué perspectiva corresponde a cada una. ¿Bueno? Ah, listo, chicos. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Lo que acabamos de hacer es como si le hubiéramos hecho un techo a una casita. ¿Ya van conmigo? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Profe, ¿te puedo mostrar? Erika, ¿cómo vas? Déjame ver. Perfecto, Erika, así es. Déjalo ahí en pantalla para que los demás puedan ver. Déjalo ahí en pantalla, Erika, por favor. Chicos, enfocamos por favor la cámara aquí de Erika. Así nos tiene que quedar. Muy bien. Listo. Listo. Yo creo que Erika está haciéndolo con lápiz al inicio para no equivocarse y al final yo creo que lo va a repasar con colores. Entonces, así vamos. Perfecto, mi vida. Listo, mi Erika. Muy bien. Listo, chicos.
Continuamos con el siguiente paso. Después de que ya tenemos la casita, ¿qué vamos a hacer ahora? Este techito que le hicimos a la casita, vamos a hacer uno igual, pero en la parte de abajo. Es decir, vamos a hacer una marca aquí en la mitad de la casita, pero en la última línea que nosotros realizamos, ¿cierto? Es decir, acá. Voy a acercarle un poco. Perfecto, muy bien. ¿Con el mismo color? Sí, señores, con el mismo color. Ahora, aquí en la última línea vamos a realizar una marca también en la mitad de la casita. Acá, muy bien. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir esta marca con cada uno de los extremos de las líneas iniciales. Bien, entonces, realizo una línea de aquí hasta aquí. Perfecto. Y realizo otra línea también de aquí hasta aquí. Todo me quedó lindo. Listo, muy bien. Ahora esa casa se transformó como en una medalla, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, como si fuera, no sé, un diamante, algo parecido. Bueno. Vamos. Profe, eso parece una pirinola. Profe, ¿tú sabes qué es una pirinola? Claro que sí. Claro que sí. Listo, chicos, ya casi vamos a acabar. Esa figura es muy sencilla. ¿Bien? ¿Ya todos van en la medallita? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Perfecto, muy bien. Señor. Listo, chicos, ¿qué vamos a hacer? Con el lápiz vamos a pararnos aquí en la punta de abajo, en la punta de abajo de nuestra pirinola, decían por ahí. Entonces, desde ese punto hacia arriba, voy a contar 1,5 centímetros. ¿Bien? Voy a contar 1,5 centímetros. Y voy a hacer una marca por acá. Profe, ¿de dónde? Listo, nuevamente. De la punta de abajo de nuestra pirinola, es decir, desde esta, voy a contar hacia arriba 1,5 centímetros. ¿Bien? Y voy a hacer con el lápiz una marquita. Lo voy a acercar un poco para que lo podamos ver mejor. Perfecto, muy bien. Desde la punta de abajo de la pirinola voy a contar 1,5 centímetros hacia arriba y voy a hacer una marca. Bien, la voy a hacer en este punto. Los que lo están haciendo en hoja cuadriculada, 1,5 centímetros sería 3 cuadritos chiquiticos de la hoja. ¿Listo? 1,5 centímetros. Y voy a hacer esta marca. Profe, solo quedaría un espacio, chiquitico, un reglón. Sí, señora, así es. Correcto. Listo, chicos. Cuando ya tengamos esa marca, la voy a unir con una línea a la punta de abajo. Bien, entonces, desde esa marca voy a realizar una línea completamente recta hasta la punta de abajo. Profe, ¿con color o con lápiz? Con el mismo color. Con el mismo color que estamos realizando. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Nos va quedando de esta manera. Listo, chicos, atentos a los últimos pasos que son los más importantes, porque ya vamos a acabar.
Listo, recordemos, esta línea que acabamos de realizar desde la punta de abajo de la pirinola tiene 1,5 centímetros. Bueno, listo, muy bien. ¿Ya todos tienen la línea? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta marca, con esta línea que acabamos de realizar? Esta línea la vamos a conectar a las dos esquinas de arriba de nuestra pirinola. Es decir, a esta y a esta. Bien. Esta línea la vamos a conectar con esas dos esquinas de la pirinola. ¿Listo? ¿Ya las identificamos? Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a conectar. Muy bien, las vamos a conectar. Aquí y aquí. Creo que quedó como una caja. Exactamente, sí, señores, ese es el objetivo. Pero, o sea, queda más que todo como una caja, pero se parece, al cubo y arriba. Exactamente, como si fuera, como si la estuviéramos viendo desde arriba, ¿cierto? Ajá. Como si la estuviera viendo de otro ángulo. Como no, si desde la estuviéramos viendo de otro ángulo. Exactamente, eso es lo que estamos trabajando, la perspectiva, ¿verdad? Muy bien, así es. Nos va a ir quedando de esta manera, muy bien. Listo, mis chicos, muy bien. Perfecto, así la vamos llevando. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra caja? Nosotros ya realizamos esta caja, ¿cierto? Que la estamos viendo desde otra perspectiva. Pero resulta que al igual que la caja de la semana pasada, esta caja va a ser transparente, va a ser de cristal. ¿Qué significa eso? ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Profe? ¿Cuál? No sé. ¿Colgar? Pues tenemos que hacerle también las esquinas de adentro, ¿cierto? Tenemos que dibujar lo que está adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, permítanme por favor, que me quedaron torcidas esas líneas, las voy a repetir. Listo, entonces ya sabemos, tenemos que realizar inicialmente nuestra caja. Cuando ya la tengamos, ahí sí vamos a empezar a hacer la parte de adentro. ¿Listo? Eso, ahora sí ya me quedaron más derechitas. Perfecto, muy bien. Listo, chicos, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Prestamos mucha atención. Resulta que nosotros la semana pasada utilizamos un color diferente para hacer las partes de adentro, ¿cierto? Para hacer las líneas internas. Yo utilicé el color morado, ¿se acuerdan? El día de hoy también voy a utilizar el color morado. Ustedes pueden utilizar el color que deseen. ¿Bien? Perfecto. Lo importante es que sea un color diferente al que estábamos utilizando. Yo aquí ya acabé con el color rojo y voy a empezar con el color morado. ¿Puedo usar un otro color?
vamos a utilizar un color diferente, sí señores, para hacer las líneas internas. Perfecto, muy bien. Listo, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Prestamos mucha atención. Con el lápiz, con el color diferente que estemos utilizando, ahí con nuestro colorcito, desde la punta de arriba de la pirinola, voy a contar también un centímetro y medio hacia abajo, ¿verdad? Un centímetro y medio hacia abajo. Recordemos que si lo estamos haciendo en hoja cuadriculada, serían tres cuadritos chiquiticos. ¿Bien? Entonces cuento un centímetro y medio hacia abajo y hago una marca. ¿Bien? Cuento uno y dos centímetros, un centímetro y medio hacia abajo y hago aquí una marca. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Profe? Dime. ¿Así sería un centímetro y medio? A ver, déjame ver. Aquí voy a hacer mi marca. Perfecto. Profe, mira. Y voy a conectar esa marca que acabo de realizar con la punta de arriba. ¿Listo? Voy a hacer una línea. Recordemos, esta línea ya debe ser del segundo color que nosotros estemos utilizando. No puede ser del mismo color de las líneas del inicio. Esa ya tiene que ser de un color diferente. ¿Verdad? Listo, perfecto. Así nos va quedando. Listo, chicos. Ahora, vamos a ver quién está muy atento. ¿A dónde creen que tenemos que conectar esta línea ahora? A las esquinas. A las esquinas. El mismo cuadro, pero de otro ángulo, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a conectar esta línea a las esquinas de abajo, ¿cierto? Es decir, ese punto lo voy a conectar aquí y aquí, ¿verdad? Aquí y aquí. Perfecto. ¿Profe, así? No, mire. Listo. Ya comienzo a revisarles. Perfecto, muy bien. Entonces. Y ahora. Irlas. Muy bien. Aquí una. Y aquí la otra. Pero mami. Es un cubo mirado y se ve desde arriba y se suma. ¿Cómo digamos? Profe, mira sí, cómo está quedando. A ver, ¿cómo les está quedando? Mira, profe. Perfecto, muy bien. Listo, Andrés, déjalo un poquito ahí en pantalla para que los demás podamos mirar. Profe, mira. Profe. A ver. Profe, mira. Uy, perfecto. A ver, ¿de quién estoy viendo este? Profe, mira. ¿Quién es? Profe. Es un rojo y verde, muy bien. Profe, mira. A ver, Valentina, profe, ¿cómo vas? Perfecto, mira. Muy profe, bien. Mira. A ver, Dana. Mira, profe. Anita, perfecto, profe, así es. Toca terminarlos y hacer todos. Mira, profe. Sí.
Perfecto, muy bien. Y aquí estoy viendo el de Samuel. Ya descubrí de quién era ese tan bonito. Ese es el de Samuel. Muy bien. Perfecto. Listo. Hoy estuvieron mucho más atentos. Muy bien, grado quinto. Así es. Listo, muy bien. Aquí yo estoy viendo uno bonito, pero no sé de quién es. Bueno, por ahí vi uno muy bonito. ¿Profe, así? ¿Profe, así? A ver, Dana. Es de Sammy. Muy bien, Dana. Perfecto. ¿Profe, así? A ver, Laura. Uy, este es de Laura. Laura Jimena Melo. Listo, ese también quedó perfecto. Muy bien. Listo, muy bien. Profe, mira este. A ver. Sammy, también muy bien, perfecto. Así es como nos tiene que quedar. Listo, chicos. Nos queda poco tiempo, entonces, ahora sí, vamos a prestar atención de qué es lo que representa cada una de esas figuras. Listo, chicos. Esta figura que realizamos el día de hoy es un cubo igual al que realizamos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cubo, perfecto, el cubo del día de hoy lo estamos viendo bajo una perspectiva diferente, ¿cierto? Este cubo lo estamos viendo como si lo estuviéramos viendo desde una esquina y desde arriba, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta perspectiva? Esta perspectiva se llama perspectiva isométrica, ¿listo? Entonces, el día de hoy trabajamos la perspectiva isométrica. Esta perspectiva, como bien recordarán, puede aplicarse en distintos tipos de dibujos. También lo podemos aplicar si nosotros queremos realizar el dibujo, por ejemplo, de una casa o de un edificio. No. Vamos, dime. Profe, o sea que profe, ya terminamos. Ya toca terminarlos de hacer todos, como decimos en el cuadro de la semana pasada. Dime. Bueno, antes de decirles la tarea, vamos a prestar atención aquí en la pantalla. ¿Listo, chicos? Bien. Aquí estamos viendo unas casas que también aplican ese mismo principio, el principio de perspectiva isométrica. Nosotros lo estamos viendo de la misma forma, ¿cierto? Esta casa la estamos viendo desde una esquina y desde arriba. Sí. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver este edificio. Digo que esa casa tiene dos perspectivas. Así es, muy bien. Aquí estamos viendo otro ejemplo de una casa bajo perspectiva isométrica, ¿verdad? La estamos viendo desde una esquina y desde arriba. Vamos a ver otro ejemplo, muy rápido. Perfecto. Aquí hay diferentes ejemplos que nosotros podemos observar. Todos esos ejemplos están bajo una perspectiva isométrica, que fue precisamente la que acabamos de realizar con el cubo que hicimos el día de hoy. Este cubo también lo estamos viendo como si fuera desde una esquina y desde arriba, bajo una perspectiva isométrica. Como tareita, nosotros también vamos a completar esa planita de cubos con perspectiva isométrica hasta el final de la hoja, de la misma forma como lo hicimos con los cubos de la semana pasada. ¿Listo, chicos? ¿Qué vamos a hacer también? Aquí, al inicio de esa línea, aquí nosotros le vamos a colocar el nombre de la perspectiva para que no se nos olvide. Se lo podemos colocar acá chiquitico al lado para que lo tengamos ahí presente. ¿Cómo se llama esa perspectiva? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Isométrica. Perfecto. Muy bien. O se lo podemos colocar acá arriba, en este espacio que nos quedó en blanco. ¿Verdad? Entonces, profe, toca subir evidencia de esa plana de hoy. Subimos evidencia de esa plana de hoy, sí, señores. Profe, ¿y completamos el renglón?
Y completamos todo el renglón, sí, señores. Por favor. Listo. Profe. Así nos tiene que quedar. Eso, muy bien. Listo, chicos, preguntas de la tarea. Profe, es que si puedes volver a repetir la tarea. Claro que sí, la tarea es sencillamente que nosotros completemos la plana. Bueno, así como la semana pasada, vamos a completar esa planita de cubitos. Derechito, 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 hasta que lleguemos al final de la hoja. ¿Listo? Ese espacio lo vamos a dejar en blanco porque nos falta una figura todavía. Esa figura la realizamos la próxima semana. Entonces esa hoja la seguimos guardando. Voy a ver su capacidad de poder conservar una hoja, porque hay personas que realizan un trabajo y botan la hojita y no la tienen para la clase siguiente. Entonces vamos a seguir conservando esa hojita. Bueno. Profe, ¿subimos evidencia? Vamos a subir evidencia el día de hoy. Sí, señores, subimos evidencia. Profe, o sea que estamos viendo... Estamos viendo los tipos de perspectiva, ¿cierto? Correcto, estamos viendo los tipos de perspectiva. Así es. Muy pilo. ¿Listo, mi chico?